Don Ricardo Botero fue el gestor de esta gran obra. Él donó estos terrenos y las casas para que la gente más pobre del municipio de La Ceja pues viviera en ellas. Aún viven muchas de esas personas que en ese tiempo las habitaron, y tiene ya una junta administradora a través de la Sociedad San Vicente de Paúl. Vamos a hablar con los de la junta administradora, vamos a hablar con los habitantes de estas casas y del sector para que nos cuenten historias del barrio San Vicente y del municipio de La Ceja. Bienvenidos todos a nuestro programa. Vicente es un sector de vivienda de interés social administradas por la Sociedad San Vicente de Paúl del municipio de La Ceja. En esta oportunidad, el programa Recorriendo La Ceja va a visitar y entrevistar a los beneficiarios que habitan algunas de las casas ubicadas en las carreras 21, Marulanda y 22, Villa, y en las calles 15, San Vicente y 16, San Juan. La Sociedad San Vicente de Paúl es una organización a nivel mundial. Está constituida por conferencias en los municipios. Por ejemplo, en La Ceja, la conferencia de San José, municipio de La Ceja, pero adscrita a la Sociedad San Vicente de Paúl, que es a nivel mundial. El programa está dedicado más que todo para las personas de escasos recursos económicos, como dije antes, y sobre todo para las personas que no poseen vivienda, que tienen de pronto dificultades. De hecho, las personas que en este momento están dentro de la conferencia de San José del municipio de La Ceja son personas que carecen de vivienda y que no tienen los suficientes recursos económicos como para pagar un arriendo un poco más costoso. ¿Estamos hablando de cuántas viviendas? En el momento tenemos aproximadamente unas 70 viviendas, de las cuales hay un 40%, ya que por el paso del tiempo, por el mal uso y por el mal mantenimiento que los mismos beneficiados le han dado, ya están muy acabadas. Para una familia que quiera ser beneficiada a través de este proyecto, ¿cuáles son los requisitos? Según el reglamento de la institución, la persona hace una solicitud, la solicitud reposa en el archivo de la oficina. Inmediatamente resulta pues la casa o resulta alguna pieza que tengamos disponible, entonces miramos las solicitudes, se estudian por ahí más o menos unas 10, de las cuales se escogen 5, de las 5 ya se va a hacer un domicilio que lo hace una comisión de la Junta. Hay una comisión en la Junta que está encargada de hacer esos domicilios con el fin de detectar y hacer un diagnóstico sobre la verdadera necesidad que tiene la familia, porque hemos notado que en todo lo que concierne a la pastoral social, hay veces que las personas omiten muchos datos, y sobre todo hay una cosa muy importante, hay personas que tratan de mentirle a la institución. Entonces, precisamente a través de por eso, por lo anterior, es que nosotros hacemos los domicilios. Una vez se hace el domicilio, entonces se escoge entre las 5 personas la familia más necesitada, la familia más vulnerable. Entonces ya se empieza a hacer el procedimiento de adjudicación de la vivienda, que consiste en que la persona se dirija a la oficina, allá se le hace un contrato de arrendamiento y luego se le adjudica la pieza o la casa o el inmueble que esté disponible en el momento. Entre los requisitos está que sea del municipio de La Ceja. No. No se requiere necesariamente que sea de La Ceja, inclusive tampoco influye ningún partido político ni ninguna religión de ninguna clase, no. Simplemente, en este momento,
Según las directrices del Consejo Departamental, se está optando es por beneficiar a madres cabezas de familia y que estén levantando niños. Ya como en años anteriores, la Sociedad San Vicente de Paúl no están parando personas de la tercera edad, ni personas, pues, personas mayores que iban solas. Simplemente, como le digo, se están beneficiando en primer lugar estas personas, que familias que están levantando, pues, hijos. Bueno, ya nos explicó los requisitos para ingresar a una de estas viviendas. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se puede retirar una familia o una persona de estas viviendas o de estas piezas? ¿Se les puede retirar el beneficio? Sí. Bueno, en primer lugar, se le retira el beneficio cuando la persona no cumple con la cuota moderadora. ¿Qué es de cuánto? Eso oscila entre 5.000 y 50.000 pesos, que es lo que en este momento están pagando. Hay algunas otras casas, las que se han remodelado últimamente. Estas casas se han alquilado, se han dado en alquiler comercial, pero un alquiler que no sobrepasa ni es igual al canon de arrendamiento que tenemos pues últimamente aquí en el municipio, sino que es un poco más favorable. Por decir algo, esas casas se alquilan en 100, 150 mil pesos. La casa más cara que nosotros tenemos en este momento alquilada es una casa en 140 mil pesos, que es una persona que no tiene que ver nada como beneficiada de la institución, sino que paga un arriendo comercial, pero que también tiene necesidad y que de pronto sus ingresos económicos no son, pues, lo suficientemente altos. Otro de los factores, otra de las causales para que pierda el derecho de beneficiado es cuando hay falta de convivencia, cuando hay falta de convivencia entre la misma comunidad con los vecinos, cuando la persona ya lleva muchos años de estar viviendo. En las otras conferencias que tenemos, yo soy el presidente del Consejo Zonal, ahí me toca atender toda la zona del Oriente Antioqueño, y he podido detectar en las visitas que he hecho a otros municipios, y es que en ningún municipio que manejan el plan de vivienda admiten una familia más de 5 años. ¿Y aquí hasta cuánto tiempo nos dejan? Aquí hay familias que llevan 40, 45 y 50 años. En este momento, por ejemplo, tenemos personas en la Sociedad San Vicente Paúl en la CEA, señoras que llegaron de 7 años y están de 67, 70 años. Y precisamente en este momento tenemos un poquito de dificultades con algunas familias porque estamos aplicando el Estatuto Nacional, y es el que no podemos dejar permanecer estas familias que llevan más de 15 años en la institución. Entonces, en este momento se están mandando las comunicaciones y eso ha creado, pues, una crisis un poquito violenta porque la gente no acepta. Es decir, la intención de la Sociedad San Vicente de Paúl es que la gente, cuando entre a San Vicente, se promueva. Pero en este momento nosotros podemos observar de que la mayoría de la gente que está ahí, en el momento que vaya a salir, va a salir más pobre de lo que entró. Y entonces esa no es pues la política de la Sociedad San Vicente de Paúl. La política es que la gente se promueva, que la gente salga mejor de como entró. Pero si la gente pasa más de 20 años en una casa, entonces ya se sienten propietarios de ella, entonces eso no les impulsa en ningún momento a que se superen y a que salgan un poquito adelante. Bueno, eso es lo que nosotros queremos a través de este nuevo programa, Recorriendo la Ceja, resaltar esa labor social que a través de la Sociedad San Vicente de Paúl vienen realizando acá, reconocimiento a toda la Junta, a Sergio, y hagámosle el reconocimiento a quienes fueron los gestores, los primeros fundadores de este proyecto tan bonito que ha sido ejemplo a nivel nacional. Uno de los pioneros en esta institución, y que de hecho a él se le agradecen y muchas de las viviendas que obsequió, fue don Ricardo Botero. También está una familia Bernal, una familia Ángel, e incluso en algunas de las casas que tenemos en la institución hay algunas placas pequeñas que están como en reconocimiento a los donantes. Y por la parte de San Cayetano, que disponemos alrededor de unas 10 viviendas, estas fueron donadas todas en su totalidad por don Mauro Gallego, un señor también que tuvo que ver mucho con la sociedad, que fue un gran benefactor. Hace aproximadamente por ahí unos 18 o 19 años, también don Gerardo Álvarez y don Mario León Cardona, que hicieron la fiesta patronal en La Ceja, la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen, ellos pidieron a la Sociedad San Vicente de Paúl que les otorgara un terreno
que había en la parte de San Cayetano, y allí hicieron unas viviendas. Ellos costearon toda la construcción de las viviendas, y allí hay unas partes, unas personas que están ocupando las viviendas, pero que se apoderaron de las viviendas. Las viviendas de San Vicente son construidas con unos diseños sencillos y pintadas del mismo color. Las personas que las habitan se sienten orgullosas de vivir en ese sector. A doña Nubia Chica le tocó la época en la cual los novios estaban en la sala separados por sus padres. Se añade que en muchas ocasiones el novio no podía entrar a la casa y era atendido por la novia en la ventana de su casa. Bueno, cuénteme un poquito de don Esteban. Don Esteban Zuluaga, que fue un gran trovador y que perteneció a las Fuerzas Armadas. ¿Qué grado tenía él? Él tenía el grado de sargento viceprimero. Sí. Sí. Era una persona muy dedicada a la humanidad, a ayudar, a trabajar y a todo, porque él estaba en todo. Él en la casa lo que estaba era únicamente que llegaba a gustar su comida y nada más, y estando muchas veces comiendo, que vea que lo necesitan en tal parte, que tiene que, y ahí mismo dejaba la comida y iba saliendo. ¿Y dónde prestó el servicio? Él prestó el servicio en muchas partes. Él estuvo en Río Negro, Guarne, El Peñol, San Carlos. A él lo mandaban a distintas partes. Estuvo en Urabá, no me recuerdo cómo se llamó eso por allá. ¿Y usted con su familia se iba para todas esas poblaciones? Y, no, estuvimos en Boyacá. A sí. Él lo trasladaron primero, muy recién, lo trasladaron a Bogotá, y allá de Bogotá lo pasaron a Boyacá. Entonces por allá sí estuvimos juntos, pero ya después no, porque resulta que lo poco que uno tenía valía más el traslado que lo que llevaba. El trasteo. El trasteo. Y me tocó una época demasiado dura, porque cuando eso era que estaba este señor que le decían Tiro Fijo, él vivía en Chiquinquirá. Chiquinquirá, y estaba en todo su apogeo. Estaba en todo su apogeo. Entonces allá, mejor dicho, cuando nosotros llegamos allá el otro día de haber llegado a este Boyacá, resulta de que lo trasladaron, la orden que se tenía que trasladar a Pesca, Boyacá. Se gastaba más de un día para ir allá. Bueno, él salió. Yo quedé como un pato acabado de sacar del lago. ¿Con cuántos hijos? Con cuatro hijos. Con cuatro hijos. Sin nada. El equipaje de nosotros eran cuatro cajitas. Mm. Bueno, era un pueblo. Pues nosotros vivimos, como decir, sí, un pueblo ahí cerquita de Tunja. Entonces quedaba 15 minutos, se llamaba El Topo. Llegamos allá y sí, él consiguió una casita, pero resulta que allá no hay agua, allá se sufre mucho en Boyacá por el agua. Entonces tocaba salir a esperar que subiera un carro tanque para que le diera una olladita de agua, una vasijita por ahí de agua. Era más difícil todo. No, pues difícil todo lo que se quiera.
y el frío tan impresionante de esa tierra. La tierra era de 10 grados bajo cero en la temperatura. Entonces era uno emparamado a toda hora y esos niños, pues mejor dicho, usted no se imagina uno salir de aquí con cuatro cajas y cuatro niños. Claro, esa es la vida de cuando don Esteban era policía. Y cuando en su época de trovador, usted cuando era novia de él, ¿ya trovaba o cuando No, se no, dio no, no, cuenta que no. trovó? No, él vino a trobar después de que ya él era, sí, él era policía, él ya pertenecía a las Fuerzas Armadas. ¿Sí? ¿Y hacían festivales acá en la casa o No, dónde? en la casa no, en el parque, en distintas partes. No, claro, cuando querían o cuando llegaban compañeros, se sentaban y cogían ese tiple y eso, mejor dicho, prendían pues la. ¿Y usted lo acompañaba a los festivales de la trova, no? No, yo no lo acompañaba porque la obligación era muy grande. ¿Cuántos hijos? 11 hijos. 11. Ah, 11 bueno. y una pobreza muy, muy regular. Usted sabe que anteriormente no era como ahora. Claro. Sí, anteriormente era muy difícil la vida y no, y además de eso, pues que él también, por ejemplo, la mamá era viuda y le ayudaba también. Entonces, no, no, no. Y una sola persona trabajando. Y él no quiso cuando nos casamos que yo trabajara, no. Dijo que no. Que si él no era capaz de mantener una mujer, que no se había casado. Que no se había Que no casado. se había casado. Dije, ah, bueno, mijo, ¿qué vamos a hacer, ¿Y pues? los dos son de acá de La Ceja? No, él es del Carmen de Viboral. ¿Y usted sí es Sí, de...? yo soy de acá de La Ceja. ¿Y cómo se conocieron? ¿Dónde? Nosotros nos conocimos acá por una gente que vivía acá en San Vicente, en las casas de San Vicente. Entonces había una niña ahí que era muy amiga mía y un día salía con ella. Y resulta que esta niña era conocida de él y entonces se arrimó y estuvimos ahí conversando pues con él. Y ya desde ahí empezó A echarle el a ojo. echarme cuentos y hasta que me convenció, ¿no? Después de eso lo trasladaron también a Santa Bárbara. A este otro, ¿cómo se llama? Se queda Pero ahí. cuando él echó el ojo, ¿ya era policía o no Sí, era? era Sí. policía, sí, él era policía. Sí. Y Trabajaba bueno, acá en La Ceja. ¿y qué decía su mamá y su papá? No, 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 yo no pasaba por eso. ¿Qué tal con un policía? ¿Qué tal con un policía, por Dios? Que ni riesgo. No, yo me casé, pero me casé a disgusto. No, yo no, yo no fueron a gusto ninguno. No, que era eso, que cómo iba a cometer esa calaverada, que mirara. Y dije yo, no, ¿sabes? Vamos a hacer pues. ¿Y cuántos años duraron de novios? Duramos como más o menos 4 años. Entonces él venía del Carmen acá a hacerle la visita. No, él lo trasladaban cuando en ese tiempo ya él pertenecía a las Fuerzas Armadas, cuando eso ya era otra cosa muy distinta, no era como antes que la policía la buscaba el mismo municipio. Entonces a usted le tocó el noviazgo por la ventana y todo eso. Ah, sí, muy mejor dicho, al pie de uno, porque no voy a creer que era que lo abandonaba en un momento. Sí. Pero venga, cuénteme entonces, su mamá y su papá no les gustaba que fuera novia No, 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 de no, no, don no, 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 Esteban. no, no, no. Mi papá en Y ningún momento aceptó, pues la. ahí me contaban que hasta la habían desheredado y todo. Ah, sí. Ah, Cuénteme. también. Ah, no. Entonces usted se la sabe todas. Cuénteme a ver Sí, a cómo mí me fue eso. desheredaron. Qué pena, pero las cosas son así. Sí. ¿Y Sí. qué? Les dieron a todos los hijos. Éramos siete hijos. Y entonces, única hija mujer. Y me desheredaron. Cuando ya vieron a mi mamá grave, vino mi papá y le aseguró a los hijos. Me dejó viendo. Pero bueno, ¿qué más vamos a Pero hacer? la desheredaron por eso, por ese novio. Sí, por él, por haberme casado yo así. Y debido a la miseria, porque la verdad que a nosotros nos tocó pues mucha miseria, mucha. Cuando eso, el sueldo era un sueldo muy demasiado malito, Sí, digámoslo claro. así. Y entonces para comer dos familias no daba. Eso no daba. Bueno, doña Nuria, cuénteme, pues aquí estamos, es la tradición oral y ustedes que son mayores, pues se acuerdan de más cosas. ¿Qué se acuerda usted de la época de la ceja antigua, de la edad de cuando usted era niña No, y de eso? la ceja antigua, esta parte no es ni la sombra. Claro, me imagino Esto que... no es ni la sombra. Esto acá donde estábamos nosotros,
Estas son unas casas sin terminar. Cuando mi papá compró esta casa acá, esto era digamos, un rancho. Esto era un rancho así, ahí, sin, ni tenía ventana, ni tenía nada, ni piso, ni nada. Esto era una cosa así, ni luz, ni nada. La gente anteriormente vivía como muy así, de cualquier manera. Y esto eran mangas por acá, Sí, me esto era imagino. puras mangas, esto por acá hasta otro lado, no habían casas, eso, mucho lo que había ahí era como lo que le decimos nosotros huertas, era puras Plataneras. plataneras, y eso era plataneras, y eso era árboles, y eso era cercado ahí como con alambre, eso no voy a creer, y aquí de la esquina de la quebrada, que decimos nosotros, eso era puros borracheros, puros palos de borracheros al lado y lado, eso no habían casas. Y no, eso era feísimo. Entonces le tocó la época de madrugar a moler para las Ah, arepas y todo eso. sí, a mí me tocaba pelar ¿A el qué horas? maíz, me tocaba levantarme muy temprano, pero entonces también me acostaba muy tarde porque fuera de eso, pues me acostaba por allá a la 1 de la mañana, me gustaba mucho uno con toda esa familia, bregar, hacerse algún pesito, porque usted sabe que la situación no era tan buena. Entonces, mejor dicho, yo pues hacía mucha cuestión, tenía mi máquina de coser, pegaba cierres, hacía pantalones, hacía camisas, hacía ropita. Y claro, que dígame, ¿cuándo? Mucho uno con 11 hijos. Con 11 hijos. Con 11 hijos, entonces a eso se deberá toda mi ceguera. Muy contenta de este reencuentro. Tuvimos, sí, la oportunidad hace mucho tiempo de conocernos gracias a la trova y bueno, pues ahorita vuelve el destino a permitirnos este encuentro. No volviste a trobar. Hace muchos, muchos años que no he vuelto a participar en festivales ni a trobar tampoco, pues así en presentaciones. Realmente es una situación que se va apartando un poco de la vida de uno por otras situaciones que llegan, el estudio, las hijas, las ocupaciones, el desempeño de otras funciones ya que no le permiten a uno el tiempo para estar disfrutando o reconociendo pues ese arte de la trova. Bueno, pero ¿por qué no nos cuenta? A ver, aquí lo que pretendemos a través de nuestro programa es encontrar todos estos valores que de pronto no todo el mundo lo conoce en el municipio de La Ceja. ¿De dónde viene ese gusto por la trova? ¿A quién le aprendió? Y fuiste una excelente trovadora. Es que yo me acuerdo que eras ganadora de festivales y todo eso. Sí, Jair, el amor por la trova pues lo obtuve de mi papá, un personaje también en la trova, Esteban Zuloaga Cardona, el trovador del Oriente, un hombre que llevaba la trova en las venas, que vibraba con ella, que la disfrutaba pues a plenitud. Mi papá empezó pues con sus presentaciones artísticas. Y antes que yo, resultó que mi hermano menor era trovador también. Entonces ellos salían, hacían sus presentaciones, estaban en los festivales y tal vez a raíz de eso, pues yo empecé a reconocerme o a entender que me gustaba la trova y que tenía la facilidad para hacerlo. Algún día que mi papá llegó de un festival de la trova en Manizales, yo le dije, papá, yo puedo trobar, yo soy capaz de trobar. Y entonces él me dijo, papá, bueno, y entonces empezamos y a partir de ahí me descubrió, estaba casi a cumplir los 13 años y ahí empezó como toda la historia de la trova en Nidia, Doris Zuloaga, que el primer festival al que participé precisamente fue uno que hicieron acá en La Ceja. En el Capiro, que era una finca que ahorita se llama, donde ahorita funciona la Clínica de Oriente. Entonces, allá se llamó el primer Festival de la Trova del Capiro,
y como lo gané yo, entonces yo no tenía nombre artístico, que también sabes que es muy usual que todos los trovadores tengamos nuestro claro. nombre artístico. Entonces, como yo gané ese Festival de la Trova, el primer Festival de la Trova del Capiro, decidieron, y mi papá decidió dejarme el nombre artístico, La Reina del Capiro. Entonces, ahí, la Reina ahí del Capiro. Se inicia la historia de la trova para mí. De ahí, como Reina del Capiro, te presentaste en varios festivales. Yo te llevé a unos que hicimos en El Retiro, y nos encontramos en varios festivales, en Cocorná. Bueno, la situación de los festivales vino, después participé en el primer Festival Infantil Nacional de la Trova, allí quedé de princesa, fue una experiencia maravillosa porque era la primera vez que se hacía ese festival y que en medio de aproximadamente unos 50 niños estaba yo como mujer. Entonces esa ocasión tuve el tercer premio, el tercer puesto. Después estuve en festivales de municipios, festivales que se hicieron a nivel regional, a nivel departamental. Estuve pues en El Retiro en varias ocasiones en el Festival de la Trova, que se hacía en el marco de la Fiesta de los Negritos. En varias ocasiones ocupé el primer puesto en ese Festival de la Trova. He participado también en los festivales de la Trova que se hacían acá en la Feria del Toldo y de las Flores. También en varios de ellos ocupé el primer puesto. Estuve en apartado en un festival que se hizo también con el propósito de conmemorar los 15 años de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Urabá. Allí estuve con varios trovadores, estuvimos aproximadamente unos 20, y también quedé de Reina de la Trova en Urabá. Y eso pues me posibilitó volver nuevamente a la región, invitada por la alcaldía, por la Asociación de Ingenieros, a hacer varias presentaciones dentro de los festejos que ellos estaban celebrando. He estado también participando en los festivales de la Trova en Manizales, en Cartago, estuve presentándome en Sábados Felices. ¿Trovaste en Sábados Felices? Estuve también en el Festival Nacional de la Trova, y fue tal vez una de las situaciones que ya empieza como a apartarlo aún un poco, y es que no podemos desconocer que este es un gremio muy, muy machista, definitivamente, el de los trovadores. Entonces, lo que se vive, lo que se vibra en esos festivales es de verdad una cosa que solo el que lo vive allá sabe lo que ocurre. Casi que en el último festival que pienso yo que participé fue en un festival nacional donde se realizaron las eliminatorias en diferentes municipios, una de ellas inclusive la realizamos acá en La Ceja, y en ese festival llegué hasta la semifinal del Festival Nacional de la Trova. Ya después no volví a participar en festivales. Ha sido realmente poca la participación que he tenido en presentaciones, porque ya después llegaron las hijas, tengo dos hijas de 13 y 14 años de edad, después el trabajo, la universidad, la familia, el viaje que hice pues para radicarme en Bogotá. ¿Y qué estabas haciendo en Bogotá? ¿En qué estás trabajando? Bueno, en Bogotá estuve vinculada con varias entidades, casi todas de un mismo, eran del grupo Coomeva, y estuve también en unas actividades independientes. Allí en Bogotá estuve estudiando, hice la segunda carrera, que fue la de trabajo social, porque ya había estudiado aquí administración municipal con la ESAP, y allá pues pude hacer el trabajo social. Fueron casi 11 años de trabajo en Bogotá, de estar viviendo pues otras experiencias diferentes precisamente a la trova, y vuelvo a retornar acá a La Ceja en julio del 2010. Terminemos la nota pues con una trova para que la gente se dé cuenta que no se te ha olvidado trovar. Saludo muy especial
A mi pueblo de la ceja quiero enseñarle a trobar si la experiencia me deja.